Anda ahora bajo hechizo. Estar lista. Lo has hecho muy bien. Me toca a mí. ¿Mi magia y la tuya? No. A Dios es gustar mi magia. Tal vez no gustar la tuya. Zapatos y Bobo, grandes enemigos. No gustar. ¿Qué quieres? Bobo decir, tal vez, madame, señora, lady, querer tomarte. No, gracias. ¿Qué están haciendo ahí fuera? No saber.
Yo te caigo bien, ¿verdad? Oh, ser muy buena mujer. Entonces ayúdame a salir de aquí, por favor. Llévame hasta Vandaleya y te daré esto. Si usted escapar, doctor, matarme. Esto también será tuyo si me ayudas a escapar. Fuera estar Gando. Vigilar casa todo momento. No hablar de escapar, bobo. No escuchar. Esta ser casa triste para usted. Si me quedo en ella, me matará. Si quieres, puedes ayudarme. Ya sé cómo ayudar. Traer una buena taza de té. Debe ser fuerte de mente y de cuerpo. La sangre del zorro la hará ser astuta. La garra del jaguar la hará ser fuerte. Tendrá la fuerza de 10 tigres y matará a Chaka. Deberá hacerlo para sobrevivir. El veneno de la víbora para poder matar. Ahora está lista. Aún no. El ritual de la sangre. Después hay que esperar. ¿Hacia dónde iréis? Hacia el norte, es lo que ha dicho. Anoche, cuando se fue a su habitación, encontré esto. ¿Cuál es su significado? Son objetos que los nativos utilizan en sus ceremonias vudú. Esos son tonterías. Hazle hablar. Marilyn es un tipo duro y listo. No creo que sea muy listo. Y tú eres estúpido. ¿Por qué tuve que liarme con un tipo como tú? Porque todavía tengo algo de dinero. Vamos, mamá te enseñará cómo se hace. ¿Qué quieres ahora, Marilyn? Pareces muy solo, Harry. ¿Y tienes el remedio? Sabría dártelo. Eso resultaría peor que la enfermedad. Yo no te gusto y tú no me gustas. Es verdad. Pero no nos impide hacer negocios. Ve al grano y déjame beber. Habla, Rick. Se trata del viaje. ¿Cuándo saldremos? Nuestro guía llegará mañana en el autobús de Yaharu. Nos iremos un día después. ¿Vais a ir a un territorio salvaje? ¿Qué estás buscando? Es asunto mío. Creí que esto era entre nosotros. ¿Qué pintáis? Ella... Es que voy a casarme con Rick cuando vuelva. Quiero asegurarme de que lo haga. Ya sabes cómo somos. ¿Vas a casarte con ella? Una semana y te reunirás con su novio de Estados Unidos, el que ella... ¡O te callas o...! Aún queda bebida en la botella. Ya está bien. Tengo derecho a saber a dónde vamos, ¿no? A buscar riquezas si volvemos vivos. ¿De qué clase?
¿Oro? ¿Dinero? ¿Diamantes? Vamos a ir a la jungla a buscar una receta secreta para la sopa. ¡Valen millones! Te aconsejo que a tu novia nunca le des la espalda. Procura no dármela tú. Te aseguro que no lo haré. ¿No ha habido suerte, Shaggy? Ponme otro. Oye, ma petit, me veo obligado a cancelarte el crédito que tan generosamente te concedí. Compréndelo, Shaggy. El whisky no crece en los árboles. El tuyo sí. Parece estar hecho con el árbol del caucho. Sabe a trementina. Yo le enseñaré. Ve a su habitación. Y espérame. ¿Me oyes? Estás muy enfadada, Shaggy. Dame mi bolso. ¿Tú crees que va armado? Ya sabes que no permito que mis clientes vayan armados. Voy a su habitación. Y no quiero que me vea. Yvette. Más dibujos. Sigue buscando. ¿Dónde ha ido Marilyn? Ha conseguido que Marilyn se enfade mucho, monsieur. Se lo digo solo por su propia seguridad. Muchas gracias. Si aquí hubiera policía, yo les pediría ayuda. Tengo un arma en mi habitación, con eso basta. Hasta su habitación hay un largo camino, monsieur. Por $5 americanos... Creo que le daría un arma descargada. Es posible. Oh. Vaya, me siento un ser incomprendido. Yvette, mi canción favorita.
Rick. Acércalo a la luz. Esto es de oro. Me pregunto de qué están hechos los ojos. De diamantes y rubíes. Soy rica, soy rica. Aún no. Poned las manos contra la pared. Suelta el bolso. No bromeo. Ya sé que no. Marcel es un buen amigo mío. Es lista, ¿eh? Jamás descubriréis de dónde viene sin mí, Marilyn. Soy el único que lo sabe. Hagamos un trato. No hago tratos contigo, Harry. Ya lo sabes. Descubriremos de dónde viene, ¿verdad, Rick? Vámonos de aquí. ¿A dónde quieres ir? Aquí no hay policías. Marcel nos cubrirá. Sigue buscando. ¿Por qué no me contaste lo del revólver? Es algo habitual que una chica no cuente todo lo que sabe. Sigue buscando. Lo hemos logrado, Chaka. La ciencia del hombre blanco y el vudú negro. ¿Sabes qué dicen de mí en mi país? Que soy un científico que ultraja las leyes de la naturaleza. Que las formas de vida no cambian, pero se equivocan. Dongwa. Magnífico. Estar así durante último hechizo, luego volver a cambiar. Pero tiene que quedarse así. Hallaré la forma. Voy a llevármela a mi laboratorio. No, no poder llevártela a Zuranda, hija de chamán de aldea cercana. Ahora no podemos dejarlo. Somos hermanos de sangre, Chaka. La convertiré en una diosa poderosa e indestructible. No ser mi clase de diosa. Lo mejor es que me la lleve con mi pueblo. No sé qué hacer. Chaka, podrás decirle a tu pueblo que ha sido tu magia. Te creerán un dios eterno, y harán sacrificios en tu honor. Llevártela. ¡Qué guavirita! ¡Qué gua! Pobre Monsieur Harry, un funeral triste. No había nadie, solo mis lágrimas mojaron su tumba. Descanse en paz. Por cierto, también fue muy caro. Me debes mucho dinero. No lo dudo, llevando tú las cuentas. Tuve que arreglar muchas cosas. Testigos que juraran que murió de un ataque de corazón. Nadie dirá nada cuando los gendarmes empiecen a venir a este lugar para hacer preguntas. Yo espero que todas estas molestias puedan ser recompensadas. No exactamente, pero hay un punto de partida. ¿Esto tiene algún sentido para ti? Es vudú negro. Este bonito sonido que oyes es oro, Marcel. Bantale.
el territorio del vudú. Esas muñecas se encuentran allí. Y todo lo que tenemos que hacer es dar con ellas. Pero intentarlo sería un suicidio. No quiero saber nada de esto. Nos dices que te debemos mucho dinero. Si quieres cobrarlo, ¿por qué no nos ayudas? Os he avisado. Es todo lo que puedo hacer. Si tenéis éxito en vuestro intento, espero recibir unos intereses considerables. Este es nuestro Marcel, de vuelta a la normalidad. Rick me ha dicho que Harry no conocía al guía que vendrá hoy. Oh. Es cierto. Le contrató por correo. Me lo dijo él. Oh. Marcel, te presento al nuevo Harry West. Oh, es un gran placer, Monsieur Harry. Encantado, Monsieur. Ahora os voy a hacer una sugerencia. Y gratis. Sí, seguro. Todas las tribus vudú tienen sus símbolos y sus signos. Entonces tenemos que encontrar la tribu con estos símbolos. Y es lo que haremos. Precisamente. Marcel, eres un genio. Eso es muy posible. Ah, una cara nueva y muy guapa. Mis chicas estarán encantadas. Esta noche no voy de caza. Busco a Harry West. Oh, debe ser la persona que contrató Monsieur West. Marilyn. Este es el guía de Monsieur West, Mademoiselle Marilyn Blanchard. Americano, ¿eh? ¿Conoce la zona de Vantaleya? Parece que tiene la lengua pegada. Creía que mi jefe era el señor Harry West. Prefiero contestar las preguntas de él. Tengo una noticia. Yo soy su jefe. Así que deberá usted contestar mis preguntas. Ted Bronson, 1,90 m, 80 kilos, duermo poco, como mucho. Cuando estoy sin Blanca, casi siempre trabajo como guía. ¿Algo más? Suficiente. Usted y yo vamos a hacer juntos un viaje. ¿Usted va a ir? Es un territorio muy duro. Sobreviviré. ¿Cuándo partimos? Mañana. Bien, voy a acostarme. Ah, he olvidado decírselo. No mezclo el placer con el trabajo. A veces son lo mismo. Seguro que nos llevaremos bien. Shaggy, creo que con ese has encontrado la horma de tu zapato. Ya veremos. A partir de este punto estaremos en territorio vudú. Nuestra presencia no les gustará. Pero si les dejamos, no nos molestarán. Tal vez. Si vamos hacia Vantaleya, más allá de aquí, harán algo más que molestarse. ¿Cómo qué? Clavarnos un dardo envenenado en el cuello. Cosas muy agradables. Parecen amistosos. Esa caza del tesoro es como una ruleta rusa. ¿Qué tesoro? Solo bromeaba. Oigan, les advierto. Si hacen algo hostil o muestran demasiado interés por sus costumbres y rituales, les matarán. De sus tótems cuelga más de una calavera de hombre blanco. Nos portaremos bien, ¿verdad? Oh, sí, muy bien. Empecemos nuestro paseo. Tambores vudú. No dejaremos de oírlos y nos vigilarán durante todo el camino. No se separen y no recurran a las armas salvo que sepan a qué disparan. No somos visitantes bienvenidos. Está exagerando eso de vudú. Seguro que esto sí lo respeta. Escúcheme. Ya está bien, los dos. Yo sé lo que le pasa. Está celoso.
Vamos a acampar aquí. No saber. No ir. La matará. Y a mí. Será permanente. Vete a tu habitación. Volveré enseguida, Chaka. Dije que nunca entraras en mi laboratorio. Es que la he oído gritar. Estás entrometiéndote en mi trabajo y no le permitiré ni siquiera a ti. Si pudiéramos volver atrás, nos conoceríamos mejor. Tú no te habrías casado con un hombre de mi edad y yo, para tener una criada, no lo habría hecho con una mujer sin carácter que lleva 7 años enferma de nostalgia. ¿Qué estáis haciendo con esa pobre chica? Lo sabrás muy pronto. Quiero saberlo ahora. Muy bien. La estoy usando para crear un nuevo ser. ¿Un ser? Ni ser humano ni bestia, sino una combinación de los dos. Cuando acabe, nos la llevaremos a los Estados Unidos. Dejaremos atónitas a las fundaciones científicas. ¡Tú estás loco! ¡Nunca vuelvas a decirme eso! Oh, Roland, deja que yo me vaya a casa, por favor. Volveremos juntos de manera triunfal. No, no puedo aguantar más, por favor, Roland. Por favor, Roland. Es demasiado tarde. Si intentas escapar, te mataré. ¿Estás lista? A partir de ahora oirás mis pensamientos y obedecerás. Aunque yo no hable, oirás mi voz. Levanta, Zurinda. Ven hacia mí. ¡Alto! Ve a la aldea. ¡Oh!
incluye la cabaña. Persígueles. No me estás obedeciendo. Tienes que matar o no sobrevivirás. Haz lo que te he dicho. Destruye la casa. ¿Duermes, Ted? Háblame sobre esos rituales, Budo. Son tan antiguos como la vida humana. Basados en supersticiones, histeria, hipnosis y medicina nativa. ¿Sabes? He visto hombres sanos morir porque un chamán hechizó una muñeca con su imagen. Y otros se han vuelto locos porque alguien dibujó ciertos símbolos en el suelo a sus pies. Me gusta el sonido de esos tambores. Parece que me estén hablando. Iré más allá de Vantanilla. Hacia el norte. Si lo haces, será sin mí. Te haré cambiar. Espera y verás. Esperaré. Decir que tú querer que Zuranda matara a nuestra gente de otra aldea. Quieren que la devuelvas. Y no ser todo, venir hombres blancos. Mala señal. Diles que usaré a Zuranda para echar a esos hombres. Diles que haré que mate a los hombres blancos, si no... No, no, Zuranda no matar. Ser buena. No hacer nada bajo hechizo que ella no hacer estando despierta. Si decirle que mate, romper hechizo. Le enseñaré a matar. Saber que eso no enseñar. Hay que nacer para matar. Devolver, chica. Lo haré en la noche del sacrificio de sangre. La tercera noche de luna llena. Entonces la devolveré. No dañar a mi pueblo. Lo juro. Lo juro por mi sangre. ¡Bungua! ¡Salvi Catarojo! ¡Salvi Catarojo! ¿Qué pasa? Baje el fusil. Mataré a uno de esos perros y nos dejarán en paz. Thank you.
A partir de ahora lo guardaré yo. Mate a un nativo y seremos carroña para los buitres. Ya no te dará más problemas, Ted. Basta con darle una paliza una sola vez. Muy bien. Pronto llegaremos. Nos aprovisionaremos y volveremos. ¿Volver al bar de Marcel con las manos vacías? Oh, eso le encantará. Sí, tanto que nos cortará la garganta. ¿Con qué tenéis que volver? Con mariposas, para ampliar su colección. No sé vosotros, pero al llegar a Vantarella yo volveré. Sigamos. Oye, casi no has comido nada. No tengo hambre. Hoy he querido ir a dar un paseo. Gandor no me ha dejado. Solo seguía mis instrucciones. Estoy prisionera en mi casa. Eso es cierto. Bobo, ayer fuiste muy descuidado con la señora Gerard. Encontró la manera de llegar a mi laboratorio. Fui a la cocina, volví y se había ido. Fuiste muy descuidado. Hablaré con Chaka al respecto. ¿Chaka? Por favor, doctor, decirle que hago todo lo que dice. El asunto no está en mis manos. Tengo una sorpresa para ti. Quiero enseñarte lo que he logrado. Vamos, querida. No. No creo que quiera verlo. Dijiste que querías saber. Así que insisto, vamos. No, 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 no. ¿Está muerta? No, está entre la vida y la muerte, en un estado que llamo de pretransformación. Háblale, Susan. Zuratha. Solo tengo que pensar una orden y obedece. Dile que se eche sobre la mesa. Échate. Échate sobre la mesa. Ya he visto bastante. ¡No! No has visto bastante. La ciencia tiene muchas facetas. Te sorprendería saber cuántos conocimientos de medicina y química he adquirido aquí. Esta raíz de Carichi, por ejemplo, tiene un efecto asombroso sobre la piel humana. Normalmente tarda horas en actuar. Ahora lo hace en pocos segundos. Ni una marca. Le di con un arpón en la pierna y ni la arañé. Mira esto. Este ácido puede corroer el acero. Indestructible, inmune a la locura del hombre y al ciclo de la muerte. ¿Qué intentas demostrar?
demostrar. Solo que no hay secreto que un genio no desentrañe. ¿Y este ser inmortal, qué vas a hacer con él? Llevarle a las universidades que se han burlado de mis teorías. ¿Y después de eso? Tal vez pueda generar toda una raza nueva. ¡Tú estás loco! ¿Vas a quedarte ahí quieto toda la noche? Eso parece. Actúas como si estuviera impregnada de veneno. Lo estás. Anoche no opinabas lo mismo. Una locura pasajera. Supe que estabas envenenada justo desde que te vi. ¿Por qué aceptaste el trabajo? Por el dinero. No puedo evitar comer cada día. ¿Qué estás buscando? ¿De qué va esto? Sí, símbolos vudú. ¿Qué les pasa? ¿Y si te dijera que una de las tribus de esta zona usa oro para hacer esas cosas? Puede ser. Pero debes estar loca si vas a ponerle las manos encima. Entonces estaré loca. ¿Por qué me haré con él? Solo conseguirás ser despedazada. Te necesito. Te daré la mitad de lo que encontremos. ¿Y qué pasará con tu amigo? La jungla se traga diario a docenas como él. Eres una chica americana muy decidida, ¿eh? De los suburbios de Pittsburgh. Y esta es mi ocasión para escapar. Estoy obsesionada con ese oro. Lo veo si cierro los ojos. Conoces esta zona. Y además hablas su lengua. No estoy a la venta. Te llevaré hasta Vantaleya. Luego seguirás sola. Ah, déjame la dirección de tu familia. Les escribiré una bonita carta contándoles cómo moriste. ¿Por qué no vas a volver? Correré el riesgo. Volveré con el oro o no volveré. Me acompañarás, te necesito. Puedo matar. Ya lo he hecho antes. Ahora vete a dormir. Me quedaré con las armas. ¡Vamos! Las armas las tendré yo o Harry. Ya sabes lo que siente por ti. Piénsalo detenidamente. Podría salvarte. ¿Quién es? Yo. Bobo. Abra puerta. No hay nadie. Hombres blancos, venir. ¿Hombres blancos? ¿A qué distancia? Cerca de Vantaleya. Bobo. Usted no. La cogerán. Yo intentar. Este sitio malo. Escribir carta. Yo llevar a hombres blancos. Poder tener suerte. Esto le hará sentir mejor. Ahora debo ir. Ten mucho cuidado, Bobo. Si Bobo no, cuidado. Él morir. O tal vez mañana, usted feliz. ¿Y yo? Tal vez. Thank you.
Eso es lo que debes buscar, esos símbolos. Los encontrarás en sus tótems y también en las paredes de sus chozas. ¿Qué hacemos con el perro guardián? Me desharé de él. Ahora vas a tener que excusarte. Parece que no quieres colaborar, ¿verdad? Vamos. Mira lo que me obligas a hacer. Échate en el suelo. Esto le distraerá. Adelántate. También podría haber alguien por ahí. Si Harry no vuelve, sabremos que es así. Es la primera vez que tengo que atar a un hombre para mantenerle acostado. Esos tambores me hablan. Me dicen, eres rica, eres rica. Escucha, también los oyes. Tienes que moverte más rápido. No es tarde para aceptarte. Si lo logramos, la paga será muy buena. Sigue resistiéndote. Es algo para contar a tus nietos. ¿Cómo protegiste tu virtud contra una fuerza abrumadora? ¿Vas a ayudarme? Desátame y te ayudaré a sobrevivir. Si no es demasiado tarde. Estoy cansada. Voy a acostarme. Hasta mañana. Tengo un sueño ligero. Y me gustas, pero... Sí. Chaka tenía razón. No puedo hacer que mates. Bien, volvamos a tu aldea. Thank you.
¿Qué sabes? Mira, acabo de encontrarlo. El mismo símbolo que buscamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya hablaremos mañana. Menudo corte te has hecho. Me enredé con unos arbustos. Eso es todo. Hombre blanco debe morir. Me parece justo. Todo hombre blanco morirá. Tú también. Si me matan, el mal caerá sobre ellos. Dicen que tú eres el mal. Mi magia les maldecirá para siempre. Es malo matar cuando se hace un sacrificio. Los mismos hombres blancos matarán al culpable. Díselo. Hacerlo ahora mismo. Alguno de vosotros mató a una nativa. Debe ser castigado, si no, todos moriréis. Ha sido él. Un momento, si recuerdo bien, llevo atado toda la noche. Está herida. Marilyn, no vas a dejar que me maten. Háblales tú, arréglalo. ¿Qué podemos hacer? Cogedle. ¿Quieren que le matéis vosotros? Un momento, Marilyn. Se trata de él o nosotros. No, Marilyn, escucha. Marilyn, no. No bromeabas, puedes matar. ¿Vive por aquí? ¿Cerca de esta gente? Con ellos. ¿Puede arreglarlo para que podamos quedarnos y descansar un poco antes de que volvamos? No lo sé. Es posible. Esta es la tribu que tiene el oro. Pueden quedarse conmigo unos días. Si no le importa, creo que iré a Vandaleya. Un momento. Él también necesita descansar. Yo también lo creo. Me alegra haberle encontrado. Presiento que me será útil en mis negocios. Y yo creo que usted lo será en los míos. ¡Enda! ¡Enda y yo! ¿Qué es eso? La máscara de la muerte. Qué raro. No sé por qué, pero me he visto a mí misma en ella. Es muy susceptible. Si le interesa, puedo contarle muchas cosas sobre los rituales vudú. Ted me ha dicho que matan a todo hombre blanco que quiere ver sus rituales. En cambio, usted vive entre ellos. Se puede decir que soy parte de ellos. ¿Vive aquí solo? Mi esposa ocupa esa habitación. Desgraciadamente, no se encuentra bien. Tiene una enfermedad mental. Una grave paranoia. Padece alucinaciones y manía persecutoria. Gandor, enséñale sus habitaciones. Ya le he dicho que usted tendrá total libertad. ¿Y qué pasa conmigo? Gandor actuará como su guía personal. Es una forma de verlo. Sí. Es una mujer inusual. Creía que aquí abajo tendría miedo. Nada me asusta desde que cumplí los 2 años. Dicen que algunos objetos están hechos de oro. ¿Y por eso ha venido aquí? Sí. ¿Es verdad? Chaka tiene más oro del que usted podría cargar. ¿Me ayudará a conseguirlo? Podría costarle la vida. Me arriesgaré. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir el ritual del culto? Con mi influencia la harán sacerdotisa y obtendrá todo lo que tenga la tribu.
Haré todo lo que quieran. Hablemos con Chaka. ¿Qué ganará usted, doctor? ¿Lo usual? No, lo inusual. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Ted Bronson, un huésped a la fuerza. ¿Este es el medicamento que le han recetado? Se equivoca. Esto es lo que me mantendrá con vida. Si no lo tuviera, me mataría. ¿Quién lo haría? Mi marido. Está loco. Y también le matará a usted. Tiene que escapar de aquí, ir a Vantaleya y volver con ayuda, por favor. Está muy nerviosa y se imagina cosas. Esa horrible criatura no es una imaginación. La hizo con esa nativa. ¿La hizo? Yo la vi en su laboratorio. Tenga cuidado. Solo quería salir a dar un paseo. Me has hecho cambiar de idea. Me echaré un rato. Están preparando para uno de sus rituales más sagrados, la fiesta del sacrificio. ¿Sacrificio? Un miembro de la tribu que suele agradecer algún favor. ¿Todo esto es de oro? Hablaré con Chaka, quédese aquí, y no toque nada de esto. No será fácil. He venido para conseguirlo. Te he traído a la chica. Mujer blanca no aceptar, vudú. Esta lo hará. Lo lleva en la sangre. Será perfecta. Mañana te traeré al hombre blanco para el sacrificio. Debe ser totalmente receptiva. ¡Petro, Piagalú!
Susan, soy yo, Ted. ¿Cómo ha podido escapar de Gandalf? Incluso él tiene que dormir. Oiga, tenía que averiguar quién estaba loco. Ahora lo sé. Acabo de estar en su laboratorio. Allí hay de todo, desde gasolina y pólvora a sangre de cerdo. Me voy a Vandalia y volveré dentro de un par de días con ayuda. Habría podido irse antes. Eso ahora no importa. Lléveme con usted. Iré más rápido solo. Tenga cuidado y cierre bien la puerta. No quiero que le pase nada. Prepárese. Nos marcharemos. Para. Demasiado rápido. Ahora nada me detendrá. Nada puede destruirte, ni el fuego ni las armas hechas por el hombre. La gente decir basta. La perfección. Me la llevaré a casa. Ahora voy a liberarte. No recordarás nada de esto. ¿Cómo está? Bien. No pasará nada más. Hasta mañana noche. Debes ser amable conmigo. Esta noche me he convertido en sacerdotisa, lo que me permitirá hacerme con el oro que dijiste que no obtendría. Es todo tuyo. Yo me iré a la primera ocasión que tenga. No será esta noche. ¿Qué quieres decir? El doctor le dijo a Gandor que te acompañe a la gran fiesta de esta noche. Te necesito un momento. Seguro que le disculpará. No tardé mucho. Ahora saldré corriendo y Gandor me perseguirá. Tiene 5 minutos para largarse. ¿Sabe dónde está el sendero para Vandalia? Espéreme justo ahí. Gandor le matará. No lo creo. El doctor me quiere vivo esta noche para un ritual. ¿Por qué? No lo sé. Pero no quiero descubrirlo. Esta noche abandonarás esta forma. Serás para siempre un ser fuerte y temerario. Y mientras esté vivo, yo seré tu amo. No tienes otra vida aparte de la que te he dado. Bien. Hola, perrito.
Ahí lo estás pasando bien, ¿eh? Bonita noche. Y podrás oírme aunque no hable. Pronto visitaremos a Chaya. Ahora estás preparada. Levántate. Escapar. ¡Destrúyela! ¡Tienes que hacerlo! No sé si podría. Le he dado la vida eterna. ¡Estás loco! ¡Eres un maníaco! ¡Llévala con Chaka! ¡Susan! Bájala. Vamos, querida. Chaka te está esperando. Déjame ir. Lo siento, querida. Quédate aquí hasta que te llame. Blanco para el sacrificio. ¿Tu mujer? Quería traicionarme. Ya no es nada para mí. Dásela a tus guardias. ¡Susan! Dioses todos los blancos. Sus vidas están en mis manos. Cuando yo lo ordene, se postrarán ante un nuevo y poderoso dios. Kainan-do. Thank you.
No salió como lo planeamos, ¿verdad? No debió volver por mí. Debería haberse ido. No tenía sentido sin usted. Algún día se lo explicaré. Me encantaría que lo hiciera. Le escucharé. Quererle a usted. Creo que puedo desatarme. Estire de la cuerda. Voy. Bien, un poco más. Moriato. Tu oro te está esperando. Deprisa. El oro. Diles que es mi magia. Matarle a usted. Parar magia. Voy. También quería sacrificarme a mí. Yaka debe morir. Dorados. El único de oro que queda es el ídolo de Chaka. Se lo llevó con él al cráter. Basta. Basta. Debes obedecerme. Sin mí no eres nada, nada. Basta, basta. Viejo truco, los molotovs. Están viniendo. Esto nos ayudará. Vamos. Ahí vienen. Si tenemos alguna posibilidad, es ahora. Cualquier momento. Marilyn y su amigo han vuelto con usted. Han muerto. ¿Muerto? Me debía mucho dinero. Pues ya puede olvidarse. Su amigo puede haber muerto, pero Marilyn no. Presiento que sigue viva.